Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Todo Fútbol Entrevistas. Bueno, hoy tenemos el placer y el honor de recibir al canal. Hoy nos visita Ángel Capa, entrenador, futbolista, escritor. Un placer tenerte esta tarde con nosotros charlando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Ángel, un saludo. Bueno, encantado de conocerte y yo también, un placer poder conversar con vos. Bueno, me gustaría empezar la entrevista, quizás a lo mejor lo que mucha gente no conoce, ¿no? O porque ya hace mucho tiempo, sobre todo la gente igual más joven, ¿no? Que me cuentes un poco tu etapa más allá de los banquillos, tu etapa como futbolista. Me gustaría que me contaras esa etapa como jugador en Olimpo, como volante central, que me contaras un poco cómo la recuerdas. Imagino que con mucha nostalgia, ¿no? Bueno, primero te digo que yo jugué en Villa Mitre, que es un equipo de primera división también de Bahía Blanca, que es el barrio donde yo nací. Y empecé a jugar ahí cuando tenía 12 años, en la sexta división. Después jugué en quinta, después a los 16 años, más o menos 17, en reserva también. Y a los 17, 18 ya jugué en primera de Villa Mitre. Jugué en la selección de Bahía Blanca, porque antes había campeonatos argentinos de todo el fútbol del interior y Bahía Blanca representaba la provincia de Buenos Aires y yo participé en esa selección de Bahía Blanca. Después me compró Olimpo y ahí jugué también hasta los 28 años, de los 23 más o menos, a los 28 años que me rompí los ligamentos de la rodilla interna y los ligamentos internos de la rodilla derecha. Y ya después ya dejé de jugar. Sí, tú dices esa lesión, ¿no? Que quizás hizo que tu carrera como futbolista acabara antes de tiempo, ¿no? Creo que he leído en alguna ocasión que tuviste la ocasión o la oportunidad de operarte, pero que la declinaste, ¿no? ¿Te arrepientes de no haberte operado y quizás haber prolongado esa carrera futbolística? No, 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 porque yo ya había jugado. Mi ambición, mi única ambición en el fútbol, en realidad, ha sido jugar en el primer equipo de Villa Mitre. Y yo ya había jugado ahí, había jugado en la selección de Bahía Blanca, y ya mi futuro ya se había terminado. Por más que tuviera 28 años, ese era mi techo. Y por lo tanto, yo no quise operarme, porque en ese momento, aunque parezca ahora algo. Digamos que no tiene sentido. En esa época era peligroso operarse, ¿no? Inclusive de meniscos, fíjate, de ligamentos. Entonces preferí no operarme y ya está. Y ya yo ya estaba en la universidad y ya estaba dedicado a otra cosa. Pero bueno, sí que tuviste la opción, ¿no? La oportunidad, como bien dices, de jugar en los equipos de tu ciudad, ¿no? De tu ciudad Sí, natal, sí. ¿no? Sí, y también en la selección de Bahía Blanca, ya te digo, en los campeonatos argentinos, representando a la provincia de Buenos Aires, que se jugaba contra Córdoba, contra Mendoza, contra Tucumán, contra distintas provincias, y era un campeonato sumamente interesante, ¿no? Muchos jugadores, después del primerísimo nivel, surgieron de ahí, de ese campeonato. Un campeonato donde se reunían algunas canchas. 20.000, 30.000 personas, ¿no? Era un campeonato importante, ¿no? Y bueno, y ya retomando, se acabó tu como bien has dicho, tu carrera como futbolista, ¿no? Ya esos proyectos como los del estudio que me estabas comentando, pero bueno, nos remontamos ya a donde más te conoce ya la gente, ¿no? Sobre todo aquí en España, ¿no? Como tu faceta como entrenador, ¿no? Estar en un Sí. cuerpo técnico. Me gustaría que me hablaras un poco sobre todo de esos principios, ¿no? Con Menotti, ¿no? Con César Luis Menotti, coincidiste con él tanto en el Barça, ¿no? En la selección argentina, creo que también en Peñarol. Sí, bueno, Me yo gustaría hice el curso. que me hablaras de Menotti, ¿cómo era él, como persona, como entrenador, en las distancias cortas, tú que lo trataste de primera mano? ¿Qué te respondo? ¿A la primera pregunta o a la segunda? A las dos, como están relacionadas.
Bueno, yo hice el curso de entrenadores acá en España, que antes era 3 años. Primero el curso juvenil, después el curso amateur, no me acuerdo cómo se llamaba, y después el profesional. Y mientras hacía el curso, trabajaba con Menotti en el Barcelona, pero yo le iba a ver los rivales al Barcelona, ¿no? Los rivales que los cuales se enfrentaba 15 días después. Esa fue mi tarea en el Barcelona con Menotti, ¿no? Después, en la selección argentina cumplía el mismo papel en el Mundial 82. Y en Peñarol no, en Peñarol ya formaba parte del cuerpo técnico junto con Poncini, éramos los tres, Menotti, Poncini y yo. ¿Cómo era Menotti? Menotti es un entrenador, digamos que era un entrenador excepcional, un entrenador que aportó, para mí es uno de los dos mejores aportes del fútbol internacional, junto con Rinus Michels. Para mí, Rinus Michels desde lo táctico y Menotti desde lo conceptual. Es una persona con una capacidad de análisis extraordinaria y que tenía todas las virtudes de un entrenador pueda tener, conducción, acercamiento al jugador, una palabra fácil, una capacidad enorme para entrenar, una fidelidad a un estilo de fútbol inquebrantable. Y bueno, yo tuve la suerte de formarme casi más con él que con el curso de entrenador que hice, ¿no? Porque estar al lado de él era un aprendizaje permanente y sigue siendo. Todavía cuando hablamos, cuando nos comunicamos, todavía siempre se desprende alguna enseñanza. Y además, la época esa en el Barça, que tú usas como un poco de ojeador, ¿no? Guardarás, imagino, un gran recuerdo tanto tú como él, porque, bueno, además conseguisteis títulos, ¿no? Ganasteis una Copa del Rey, ¿no? Una Supercopa de Sí, España, sí. una Copa de la Liga. Imagino que el Sí. recuerdo será grato, ¿no? En Barcelona. Sí, por supuesto, sí, para mí también, porque era todo un aprendizaje. Yo estaba haciendo el curso de entrenadores, todavía no había entrenado, bueno, había entrenado sí acá equipos juveniles en Madrid, algún equipo juvenil de la Federación Castellana, pero bueno, eso era toda mi experiencia como entrenador en fútbol. Y estar al lado de él, aprendí una barbaridad, ¿no? De participar en sus charlas, ver sus entrenamientos, ver cómo preparaba los entrenamientos. Y además el equipo jugaba bien, tenía dos grandes jugadores que eran Maradona y Schuster, y después tenía muy buenos jugadores de fútbol, ¿no? Miguel y Alessanco, el Tente Sánchez, Julio Alberto, Carrasco, Marcos, Perico Alonso, tenía un gran equipo que jugaba muy bien y que tuvo la mala suerte de perder a Maradona por lesión durante 2 o 3 meses y después también perder a Schuster, porque Schuster también tuvo un problema en un pie y no pudo jugar no sé cuántos partidos. Así todo, perdió ese campeonato en el último partido y como vos decís, se ganó la Copa del Rey, la Copa de la Liga y en fin, jugando un fútbol muy bueno. Y qué pena, ¿no? Que no encajara en aquel Barça Mágico González, ¿no? Porque hubiesen sido una dupla espectacular, ¿no? Con el Diego. Sí. Mágico son de esos jugadores que uno no entiende cómo salen espontáneamente, cómo son crack de tal manera, de tal nivel, de tal calibre. Es decir, lo que pasa es que él en su juventud tampoco tenía mucha capacidad o muchas ganas de ser un profesional en toda la regla. Entonces jugaba un poco de manera amateur, pero así todo, verlo jugar era algo deslumbrante, ¿no? Lo que hacía con la pelota, la capacidad que tenía para ver el juego, para resolver, era un jugador extraordinario. Y bueno, ahora hablaremos de más largo y profundo de tu etapa con Jorge, ¿no? Con Jorge Valdano, tanto en Tenerife como en Madrid. Pero aprovecho que estamos hablando de Menotti para preguntarte qué similitudes y qué diferencias tenían entre ellos, entre Menotti y Valdano.
enormes, porque Menotti es un gran maestro y Valdano, yo creo que Valdano nunca tuvo vocación de entrenador. Si Valdano estaba encontrando su lugar en el fútbol, después de haber sido un jugador de primerísimo nivel, campeón del mundo, y bueno, estaba probando y probó como entrenador, que duró poco, ¿no? Después, inmediatamente después del Madrid, tuvo un paso fugaz por el Valencia y ya dejó de entrenar. Sí, es hablar de un entrenador de vocación, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol del mundo, con alguien que probó ser entrenador, una diferencia muy grande, ¿no? En todo sentido. Bueno, pues en el 1991, si no me fallan las cuentas, llegáis a España, ¿no? A Tenerife, tanto tú como Jorge, ¿no? Sí. Y bueno, hicisteis buenas temporadas, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando llegasteis, dirigisteis los últimos partidos, ¿no? Conseguisteis salvar al equipo del descenso, pero luego las siguientes temporadas que se sucedieron en Tenerife fueron buenas, con un quinto puesto, con un décimo puesto. Y sobre todo lo que recuerdan es en las islas aún nos recuerdan con cariño tanto a ti como a Jorge, porque bueno, pasasteis a la historia como los primeros técnicos que hicisteis que el Club Deportivo Tenerife se clasificara para Europa, ¿no? Para la Copa de la UEFA. Imagino que será un honor para ti que aún os recuerde por esa hazaña, ¿no? Pues por supuesto, sí. Bueno, no era ninguna hazaña, lo que pasa es que había muy buenos jugadores de fútbol. Y nosotros le abrimos la jaula para que vuelen, simplemente, ¿no? Tenía Redondo, Felipe, Chano, Ezequiel Castillo, Pizzi, Verticia, yo qué sé, Mata, muy, muy buenos jugadores de fútbol. Y entonces, bueno, jugaban bien al fútbol. Y eso probó una vez más que jugando bien se pueden conseguir resultados, ¿no? Una vez más, digo, porque no fue el primer equipo ni el último. Pero se demostró así. Si tú juegas bien y tienes buenos jugadores, consigues resultados, digamos, mejor que si no juegas bien, mejor que si tienes miedo, si no eres atrevido y si reniegas del juego tratando de aferrarte al resultado. El resultado es una consecuencia, generalmente es una consecuencia del juego, y ese equipo jugaba bien y consiguió resultados, ¿no? Y bueno, has nombrado a Verticia, que quizás fue no estuvo todo lo valorado que quizás debería, ¿no? De Verticia, ¿no? Porque hoy en día, pues siempre la gente quizás recuerda más a Redondo, ¿no? A Pierre Querubino, ¿no? A Ezequiel, ¿no? A Felipe y tal. Pero en ese equipo jugaba un Verticia, que luego además también jugó en el Albacete y demás, tuvo su trayectoria en España. Y quizás, ¿crees que fue infravalorado el paso de Verticia por el fútbol español? Yo creo que no. Yo creo que en Tenerife es una persona que se lo recuerda permanentemente. Es además un jugador que es muy querido por la gente, ¿no? Fue donde jugaba. Es una persona también, una gran persona. Y era un jugador que entregaba todo y era goleador. Y era un compañero excepcional también, ¿no? Yo creo que no, que por donde pasó la gente lo recuerda y lo recuerda con afecto, ¿no? Y bueno, y lo que también recuerda la gente, ¿no? Es aquellas dos ligas que siempre se ha dicho que el Tenerife, ¿no? Le fastidió al Real Madrid. ¿Tú consideras que es así, que se le fastidió las ligas al Madrid? No, lo que pasa es que ese fue el último partido, pero en ambas, lo que sí que es una casualidad que se defina la liga entre el Barcelona y el Madrid, la última fecha, y el Madrid jugando en Tenerife la última fecha, eso sí que es casualidad. Pero el Madrid llevaba una ventaja considerable en ambos campeonatos y la fue perdiendo. A medida que pasaban los partidos, faltando 5, 6, 7 partidos, iba perdiendo puntos. Y el Barcelona seguía ganando y entonces se definió en la última fecha. Pero claro, se recuerda la última fecha y además adorna mucho la leyenda decir que en la última fecha el Tenerife le quitó la liga al Real Madrid. Pero, por ejemplo, en la primera liga nosotros le ganamos al Barcelona también. Sí, se le ganó al Barcelona y al Madrid. Por lo tanto, no era así el tema. Pero bueno, se recuerda de esa manera. Y las leyendas muchas veces se hacen con elementos que no todos son verdad.
Pero bueno, eso adorna la leyenda y la gente sigue recordando eso, ¿no? Sí, bueno, además de que se recuerda pues aquel famoso gol, ¿no? De Pierre, ¿no? Que da en el poste primero y luego llega él y la rebaña para adentro, ¿no? Y claro, siempre se ha dicho, el Tenerife le fastidió al Real Madrid las ligas, pero es lo que bien comentas, ¿no? Que no sé, las ligas no se pierden partido. Bueno, si hubieran estado parejos los dos, uno dice, bueno, perdió la liga ahí el Real Madrid, pero no. Me acuerdo que cuando le ganamos al Barcelona, yo estaba en la sala de prensa y estaban haciendo entrevistas a varios jugadores y le hicieron una entrevista a Ladru, que jugaba en el Barcelona. Y le preguntaron a Ladru si creía que en ese partido habían perdido la liga. Y Ladru dijo sí, porque ya el Madrid nos lleva una considerable cantidad de puntos y por lo tanto nosotros perdimos hoy, yo creo que sí. Fíjate vos, o sea, todos los puntos que perdió el Madrid después, que faltaban, no sé, 5 partidos, para que llegara al último partido y si perdía quedaba fuera, ¿no? Y si ganaba el Barcelona. ¿Y cómo son las cosas? Bueno, os marcháis al Madrid, tanto tú como Jorge, y ganáis una liga. ¿Crees que de alguna manera, entre comillas, saldasteis la deuda? ¿Le devolvisteis esa liga robada al Real Madrid a conseguir el título? Yo no lo veo así, nosotros no robamos ninguna liga. Ya te digo que el Madrid fue perdiendo la liga poco a poco. Y la perdió también en el último partido. Pero bueno, se ganó la liga con el Real Madrid, que fue también sumamente importante, porque hacía 4 años que no ganaba una liga el Madrid, porque le ganamos 5-0 al Barcelona, y eso sí fue devolverle al Barcelona los 5 goles que le había hecho la liga anterior. Y ganamos la liga 2 partidos antes con un equipo que jugaba muy bien al fútbol, porque también tenían muy buenos jugadores. Entre otras cosas, la mejor pareja de centrales que yo vi en España, para mí, ¿no? Que el fútbol es opinable, con diferencia, ¿no? Entre Hierro y Sanchís. Después había muy buenos jugadores. Estaba Redondo y Milla, por ejemplo, para ocupar el puesto de volante central. Fíjate que quedó jugadores. Estaba Michel, estaba Martín Vázquez, yo qué sé, Luis Enrique, Zamorano, Raúl. Había muchísimos jugadores, ¿no? Y entonces, bueno, jugó bien el equipo, jugaba muy bien y ganamos la liga con diferencia, ya te digo, dos fechas antes. Sí, y también otra coincidencia, pues de algún modo, es que bueno, vosotros cogéis el cargo del Madrid y lo deja Benito Floro, ¿no? Que era el entrenador del Madrid antes, por ejemplo, en ese partido, ¿no? De Tenerife, ¿no? En el que ganáis al Madrid y priváis, entre comillas, de esa liga, ¿no? Y vosotros cogéis al Madrid y lo deja Benito. A mí me consta que, bueno, Benito pasó por el canal también hicimos una entrevista a él. A mí me consta que, bueno, que en alguna ocasión habéis coincidido, ¿no? En algún evento, en alguna cena, alguna comida. Sí, 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 sí. Y en el que, bueno, que se ha hablado de fútbol, evidentemente. No sé si fue antes de que aterrizáis en el Madrid o a posterior, cuando ya estáis en Madrid, pero coincidís con él. ¿Qué tal con Benito Floro? ¿La relación era buena? Yo con Valdano no lo sé, pero conmigo sí. Siempre que nos hemos encontrado, una relación de compañero de profesión, y muy bien, ¿no? Charlando amigablemente. Y la relación ha sido buena. Lo que pasa es que no ha sido una relación constante ni frecuente. Era una relación que nos veíamos esporádicamente, efectivamente, sí. Y bueno, quizás a lo mejor habían diferencias entre Benito y vosotros, ¿no? Entre su Madrid y vuestro Madrid, había diferencias de que quizás él era más táctico, ¿no? Y vosotros como que le prestabais más atención a lo que son los jugadores, ¿no? Al foco del jugador, ¿no? Y quizás él priorizaba más la táctica, más que el jugador, ¿no? No, yo me acuerdo que cuando él estaba en el Albacete, fuimos a ver un partido porque había un programa que hacíamos para Telemadrid, me parece,
para analizar que el Albacete tuvo una repercusión enorme, aquel equipo de Benito Floro. Y ahí yo estuve hablando con él de la zona y ahí teníamos diferencias. Pero bueno, diferencias en detalles. Después, en cuanto a lo táctico, nosotros también era un equipo que respetaba el funcionamiento táctico. Eso, por supuesto, porque fuimos uno de los... Me parece que el segundo equipo menos goleado de la liga en ese campeonato. No estoy seguro, pero así fue. Entonces, que había un funcionamiento táctico también. Lo que pasa es que nosotros entendemos, yo por lo menos sigo entendiendo, de que lo primero es el jugador, y antes que la táctica. Yo elijo el jugador y después la táctica. Y si la táctica es la disposición de los jugadores en la cancha, y eso es de acuerdo a las cualidades de cada jugador, ¿no? Si hay veces que se juega con extremos, porque uno tiene extremos, hay veces que no, hay veces que se juega con cuatro en el fondo porque uno tiene buenos laterales, hay veces que no. Yo creo que eso es secundario. Y yo no sé si para Benito Floro eso es secundario o es lo primero. Hay otros entrenadores, que no digo que sea Benito Floro, pero hay otros entrenadores que priorizan la táctica y después la llenan de jugadores. Y para mí está primero el jugador y después está la táctica, cómo ocupamos la cancha, ¿no? Y oye, ¿cómo, cuando llegas al Madrid, te sentiste un poco raro de llegar al Madrid habiendo formado parte de, en aquel entonces, del Barça, ¿no? De golpe de repente, bueno, ir de un lado de la moneda al otro, al eterno rival. ¿Alguien te lo reprochó o te sentiste raro de hacer el cambio del Barça a Madrid? No, para nada. Para nada. Tuve la suerte de, bueno, en el Barcelona ya te dije que mi función era ver los equipos rivales, ¿no? Y aquí era entrenar. Es distinto, pero tuve la suerte de estar en dos grandes instituciones, una de las más grandes del mundo. Y bueno, y eso, estar en el Madrid con esos jugadores era una alegría enorme, porque ahí sí uno puede desplegar toda la idea que uno tiene, porque son intérpretes de los mejores que hay en el mundo. Entonces, claro, eso siempre es un placer poder estar en un equipo de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, y vosotros en el Madrid, cuando estuvisteis ahí esas dos temporadas, o esa temporada y media, ¿no? Conseguisteis, bueno, más que conseguisteis, le disteis la alternativa, ¿no? Tanto a Raúl como a Guti, ¿no? Sí. ¿Qué le visteis a estos muchachos? ¿Ya se le atisbaba lo grandes futbolistas que fueron luego? Sí, cuando yo estaba en el Madrid, a mí se me ocurrió hacer algo que yo ya hacía en Argentina, que era elegir de las inferiores, que estaba del Bosque, en las divisiones inferiores, elegir los mejores jugadores entre 15, más o menos, 18 años, hacer un equipo y trabajar con ese equipo. Y nosotros hacíamos una vez por semana entrenamiento y otro día de la semana con ese equipo juvenil jugábamos contra equipos de acá de la zona, ¿no? Contra el Getafe, que estaba en segunda o en segunda B, contra Leganés, contra todos esos equipos. Y ahí aparecieron todos esos jugadores, no solamente Guti y Raúl, sino también Víctor, que después jugó en el Deportivo de La Coruña, Álvaro, que tuvo una lesión porque también estaba en una gran proyección, Contreras, el portero, en fin, muchos jugadores que algunos estuvieron en el Real Madrid en primera división y otros ocuparon primera división en otros equipos. Entonces, ese trabajo dio ese resultado de tener jugadores que ya los conocíamos. Y bueno, tanto Raúl como Guti destacaban en ese equipo juvenil, por supuesto, Raúl, porque siempre tuvo gol y porque tenía una personalidad, digamos, única. Un chico de 17 años, estando en el Madrid, que lo veía con toda naturalidad. Y entonces, eso no es tan fácil, ¿no? Estar en el Madrid es muy difícil. Y más teniendo 17 años, que él lo veía natural. Y al final, él estaba convencido de que iba a ser Raúl. Y no tenía muchos argumentos, porque si vos lo veías en ese entrenamiento, Raúl no era ni el más rápido, ni el más hábil, ni era el mejor pegándole a la pelota, ni cabeceaba bien, pero cuando empezaba el partido era el mejor en todo.
tenía un sentido competitivo extraordinario. Y bueno, y eso lo llevó a ser lo que fue, ¿no? Un jugador, gran figura, un jugador histórico, nada menos que del Real Madrid, ¿no? Y otro Guti que no, también. Perdón, sí. Y Guti también. Guti fue un jugador muy talentoso. Que los jugadores talentosos siempre están bajo sospecha, porque la gente les exige continuidad. Y no se puede ser genial permanentemente. Entonces, Guti a veces tenía lagunas, pero era un jugador de un talento enorme. Y también jugó en el Madrid. Yo creo que Guti sí estuvo infravalorado. Yo creo que Guti no tuvo el apoyo necesario para ser el gran talento que tenía, para poder desarrollar el gran talento que tenía. Lo dio, digamos, en píldoras, de a poquito, pero era un jugador de una capacidad futbolística enorme. Aún se recuerda aquel taconazo mágico en Riazor, que con asistencia incluida a Karim Benzema. La verdad es que eso solo se le ocurre a un genio, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, ya te digo, no se puede ser genial permanentemente. Y entonces él tampoco tenía, nunca gozó la confianza absoluta de los entrenadores. Y claro, el jugador se ve obligado en cada partido que juega a ser genial, a ser maravilloso para ganarse el partido siguiente. Y bueno, eso yo creo que fue lo que ocurrió con Guti, que ya te digo, era un jugador de un talento muy poco común. Y también otro jugador que también tengo yo una imagen guardada es Fernando Redondo, que bueno, que por un lado, no os lo pensasteis dos veces cuando fichasteis por el Madrid de llevároslo, ¿no?, a Madrid, ¿no? Sí, Redondo... Lo teníais Redondo, claro. Redondo era un volante central que tenía toda la historia argentina metida en sus genes. Toda la historia de los grandes jugadores de ese puesto en Argentina. Era un jugador que tenía habilidad, que tenía visión de juego, que tenía una voluntad de ser el mejor en cada entrenamiento y en cada partido. Era muy buena persona también, por lo menos yo tengo una relación con él de afecto y de respeto. Y bueno, fue una cosa... Era un jugador típico del Real Madrid, un jugador excepcional, ¿no? No tuvisteis duda, ¿eh?, de llevároslo a Madrid, lo veis. Bueno, prototipo pues, ADN Madrid, ¿eh? Tener duda con Redondo ya es difícil. Sí, pero que me refiero a que lo teníais claro de que os lo llevabais con vosotros sí o sí, ¿no? Que tenía ese ADN merengue. Por supuesto, no. Tenía el ADN, ya te digo, de todos los grandes jugadores del fútbol argentino. De ese puesto que fueron muchos. Para empezar, con un compañero de Alfredo Di Stéfano que se llamaba Néstor Rossi, Pipo Rossi, para empezar. Y él veía a todos los jugadores, a Marangoni, a Checho Batista, a todos los grandes jugadores de ese puesto, y él heredó esa capacidad. Además de las condiciones naturales que tenía, ¿no? Que era un jugador enorme. Entrenaba con una seriedad absoluta y jugaba, digamos, para cada partido como si fuera el último de su vida. Hablábamos antes del tacón de Guti. Otra jugada que tengo yo grabada en la memoria es aquel tacón de Fernando Redondo en Old Trafford. No sé si lo recordarás, Ángel. Sí, sí. El Madrid iba vestía de negro y Redondo hizo un tacón en la banda y le sirvió un balón magnífico a Raúl, precisamente. Sí, la jugada de tacón le sirvió para desprenderse de un rival. Y yo estoy de acuerdo con él, que dijo que para él le da más importancia al hecho que al llegar a la línea de fondo, levantó la cabeza y lo vio a Raúl. Tuvo la gran capacidad para hacer ese instante de pausa y entonces le dio la pelota a Raúl, que sin portero hizo el gol, ¿no? Ese fue una jugada que se recuerda. Son de esas jugadas que todo el mundo lo tiene en la retina para toda la vida, ¿no? Y que Raúl estaba donde tenía que estar, donde ha estado siempre. Raúl, como siempre. Raúl fue un jugador increíble. Era, tenía, casualmente hace poquito estuve viendo
un vídeo de los mejores goles de Raúl, y me acuerdo de una Copa Intercontinental contra un equipo brasileño que regateó a dos jugadores brasileños amagando. Nah, Raúl hizo cosas maravillosas, hizo cosas increíbles, increíbles. Ya te digo, es un jugador histórico. Cuando se nombra a los grandes jugadores del Madrid de todos los tiempos, que son muchos, empezando por Puskás, Di Stéfano, Amancio, todos esos grandes jugadores, también está Raúl entre ellos, ¿no? Y eso no es para cualquiera. Y bueno, y volviendo a ti, también entrenaste a Las Palmas, ¿no? En el 96. Un ratito. En Las Palmas. ¿Y cómo se lo tomaron en Tenerife? Que entrenaras al eterno rival. No, pero es el fútbol canario. Yo creo que ellos son rivales, pero se respetan porque son de la misma isla, ¿no? No pasó nada. Bueno, y luego a posterior, sobre el 2000, volviste al Tenerife, sí. Esta vez en solitario, Valdano ya estaba en otros menesteres, y bueno, te encontraste un Tenerife, imagino que muy distinto, ¿no?, al anterior, ¿no?, al de que estaba contigo Valdano, ¿no? Imagino un Tenerife totalmente distinto, diferente, ¿no? Sí, estaba en segunda división, y yo llegué en los últimos partidos, no sé si fueron 5 o 6 partidos, con el propósito de estar en la próxima temporada, hacer el equipo ahí, en esos 5 o 6 partidos que uno tiene, para armar el equipo y después tratar de ascender. Pero cuando empecé yo a pedir jugadores, no fui respetado como entrenador y al final me tuve que ir. Y bueno, estuve esos partidos nada más, ¿no? Cosas que pasan en el fútbol. Bueno, has estado en algún cargo u otro, pero has estado en equipos grandísimos, como hemos mencionado antes, el Barça, el Madrid, estuviste en River Plate. Esos equipos conllevan mucha presión, ¿no? ¿Qué tal se llevaba esa presión? ¿O uno se acostumbra al final a ello? Estuve en River, en Racing, que es otro equipo grande en Argentina, en Huracán, y también, ¿no? ¿Cómo se llevan? Yo creo que es más fácil entrenar los grandes equipos porque tienen los mejores jugadores que los equipos de mitad de tabla para abajo, donde es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, yo no... La presión siempre me la puse yo internamente, si yo era muy exigente conmigo mismo. Nadie me podía exigir más de lo que yo me exigía, porque yo fui un alumno de un estilo de juego que en Argentina se denomina menotista, pero que nació antes que Menotti. Y bueno, yo quería ser fiel a ese estilo, el estilo que a mí me emocionó y en el cual yo aprendí cosas del fútbol, ¿no? Y bueno, entonces yo tenía la exigencia permanente. Y estando en River, estando en Racing, te puede ir mejor o peor, naturalmente, porque en el Real Madrid no fue bien y después no fue regular, cuando nos echaron a la mitad de la temporada siguiente. Pero no importa, yo creo que lo más importante es que uno sea fiel a una idea. Eso es lo más importante, ¿no? A cualquier idea que uno tenga, pero que no esté cambiando de idea de acuerdo con los resultados. Y yo fui fiel a la idea que me impregnó desde juvenil, desde niño, en mi barrio, en mi ciudad y en mi país, en ese fútbol de toque, en ese fútbol elegante, en ese fútbol de talento, ¿no? Apostando por el talento. A veces me fue muy bien y otra vez se me fue mal. Bueno, y hablando de River en concreto, teniendo en cuenta que a nivel, yo he estado mirando las estadísticas, a nivel estadístico, antes del reciente y famoso descenso a la B de River, fuiste de los mejores entrenadores antes de ese descenso, ¿no? A nivel estadístico, tú coges los partidos ganados, empatados y perdidos, creo que ganaste el 50% de los partidos, y bueno, ¿crees que se fue, te destituyeron, ¿no? Y sí. ¿crees que se fue injusto contigo? ¿Crees que tuvieron poca paciencia en River?
Siempre cuando te cesan de un equipo uno piensa que es injusto, pero River estaba pasando una situación, yo creo que única en su historia, ¿no? No sé si en otra ocasión estuvo peleando el descenso. Pero lo que pasa es que el descenso era en Argentina el cúmulo de 114 partidos, porque se hacía promedio. Entonces no era de esta temporada solo. Claro, venía arrastrándose de dos temporadas anteriores y la cosa estaba complicada. El presidente era Passarella y Passarella entendió que yo en vez de ganar el 50% tenía que haber ganado el 60% o el 70% para estar tranquilo. Bueno, eso son... Yo no, nunca cuestiono eso. No. Para mí, claro que es injusto, pero no lo juzgo ni a Passarella ni a ninguno de los presidentes que me cesaron, como tampoco cuando me llamaron para entrenar, ¿no? Sí que siento un gran orgullo de haber estado en River, porque River eres, digamos, junto con Boca, lo máximo que hay en Argentina y yo creo que en Sudamérica. Yo en ese momento tenía una oferta de un equipo de Colombia, un equipo grande de Colombia, mucho más importante económicamente que lo que me ofrecía River, pero claro, River era la máxima aspiración. Después de haber estado en Huracán con una campaña excepcional, donde el árbitro, con sus errores, errores tremendos, nos quitó el campeonato faltando 6 minutos del partido, ¿no? Del último partido con Vélez. Después de esa participación en Huracán, fue que me llamó River. Si hubiera sido en otras circunstancias, evidentemente yo hubiera seguido en River, pero bueno, eran las circunstancias lo que Passarella entendió que tenía que cesarme. Bueno, ese... No lo juzgo. Sí, y como tú dices, al igual que aquí en España es difícil decirle que no al Barça o al Madrid, en Argentina es muy difícil decirle que no a River o a Boca. No, por supuesto, siempre. Yo soy de una generación donde nuestra aspiración era jugar en esos grandes equipos. Ahora no, ahora la aspiración de un jugador en Argentina es irse. Irse a cualquier lado. Y se van más o menos un promedio de 200 jugadores por año. Entonces, claro, el fútbol argentino está absolutamente debilitado y resentido por ese éxodo. Sí. Y bueno, también estuviste, por decirlo de algún modo, como entrenador en otras aventuras, en otros países, me atrevería incluso a decir exóticos, ¿no? Quizás no tanto el caso de Perú o de México, pero sí de Sudáfrica, ¿no? En Perú y en Sudáfrica, además, conseguiste salir campeón. Sí. Pero más allá del resultado, de los títulos, imagino que bueno, sería un aprendizaje, ¿no? Y que sería enriquecedor, ¿no? Esas aventuras, ¿no? ¿Qué te quedarían esas aventuras? Sobre todo de Perú y de Sudáfrica, que es donde ganaste los títulos. Más allá de los títulos, ¿con qué te quedas de esas aventuras? Bueno, en Perú fue algo, digamos, una gesta casi heroica, porque nos pagaron el primer mes y después no nos pagaron nunca más. Y entonces, claro, Universitario de Perú, que es un equipo grande de Perú, un equipo capaz de llenar el Estadio Monumental de Lima con 30 o 35 mil personas todos los partidos. Es un equipo enorme y, claro, los dirigentes hasta desaparecieron y nosotros tuvimos una reunión, el cuerpo técnico con los jugadores, para decidir qué hacíamos, si seguíamos o abandonábamos, porque no nos pagaban. Y los jugadores y el cuerpo técnico decidimos seguir. Bueno, y se ganó ese campeonato en una final con Alianza, además, con una doble final con Alianza, que era el rival eterno de la U. Y la gente lo recuerda permanentemente por ese detalle, ¿no? Pues la U es un equipo acostumbrado a ganar. Pero claro, en esas circunstancias, sin cobrar, era muy difícil pretender ganar. Inclusive con otros inconvenientes también. Nos echaron un jugador antes de la media hora en 9 partidos consecutivos, por ejemplo. Yo qué sé, cuando íbamos a entrenar, como los dirigentes no pagaban ni la luz, ni el agua, ni nada, no teníamos luz en los vestuarios, ni agua caliente, cosas de esa naturaleza.
Entonces fue, una, ya te digo, una gesta considerada poco menos que heroica. Y en además una enseñanza enorme, ¿no? Porque fue una experiencia muy intensa. Todavía, todavía hay gente de Perú hace 20 años, fue en el 2000, en el 2002, es decir, más de 20 años. Y la gente todavía se acuerda, hace poco estuve con mi mujer por Lima, hará 2 años, y mi mujer se asombraba de cómo la gente por la calle todavía me reconocía, me abrazaba, gente hincha de la U, ¿no? Por esa razón, por ese gesto que tuvo el plantel de jugar en esas condiciones. Y en Sudáfrica fue apasionante también, yo tenía interés a ver cómo era el fútbol africano, y se dio la oportunidad de estar ahí, y pude, bueno, estuve en Johannesburgo con el Mamelodi Sundowns, un equipo que después dirigió Stoico también. Y bueno, fue una experiencia también inolvidable porque pude comprobar de internamente lo que es el fútbol africano, aunque el sudafricano es un poco distinto, ¿no? Compartir con los jugadores, ganar una copa, que ahí se juegan 2 o 3 copas, igual que en Inglaterra. Y después me fui faltando 5 fechas, o menos, no me acuerdo. Estábamos ahí peleando a 3 puntos, no me acuerdo si éramos segundo o tercero, pero a 3 puntos, porque tenía que cumplir, ahí se cumplía, por problemas de organización, se terminaba el contrato. Había que hacer otro contrato por 1 año, y yo no quería quedarme otro año. Entonces decidí venirme. El equipo finalmente salió campeón también de la liga, ¿no? Pero bueno, ganamos esa copa en una experiencia también diferente, porque es una copa que se llama la Charity Cup, que se juega al principio de la temporada, la juega entre los equipos que designa la gente, entre los 4 equipos que la gente designe. La gente elige entre todos los equipos a 4 equipos para que jueguen. Y se juega por la mañana y los ganadores juegan por la tarde. Entonces hay que tener dos equipos, evidentemente. Un equipo por la mañana y otro equipo por la tarde. Bueno, y ganamos ese campeonato y anduvimos bien. Y la experiencia de vivir en Johannesburgo, que es una experiencia, es una ciudad apasionante por todo lo que tiene, y aprender de una cultura distinta. En Perú no tanto, porque es muy parecido en Sudamérica, Perú y Argentina, por lo menos en lo futbolístico, ¿no? Y en cambio ahí no, ahí era una cultura diferente, igual que en México. México también es una cultura distinta en cuanto a lo futbolístico, ¿no? Y bueno, también aprendí en México, a pesar de que en México tuve un equipo donde en resultados me fue mal. Pero no con la gente. Cuando terminó el campeonato, como el equipo jugaba bien, una de las principales porras, que son las hinchadas, me invitaron a una fiesta final, fíjate vos, para agasajarme. Y fui a esa fiesta y, bueno, también una experiencia extraordinaria también. He tenido la suerte de vivir distintas experiencias y de aprender cómo se vive en distintos países, cómo se vive el fútbol, cómo se vive la vida en distintos países. Y bueno, eso también enriquece muchísimo. Y qué bonito es lo que me has contado, porque aquí en España ya os pasa a ti y a Valdano con el Tenerife, ¿no? Pero la verdad es que me ha gustado mucho la anécdota que me has contado, que la de que hace un par de años en Lima aún se acordaban de ti y que la gente te abrazaba muy agradecida. Es que eso es bonito. Yo creo que eso es el mejor título que se puede llevar a alguien, ¿no? Sí, por supuesto. Y también tengo una experiencia con Huracán. Huracán jugaba muy bien al fútbol también. La gente se emocionaba y lloraba de emoción en el campo de juego, ¿no? Los hinchas de Huracán. Y cuando yo volví con River, dirigiendo River, volví a la cancha de Huracán, bueno, la gente me recibió con un cariño que todavía me emociona, ¿no? Y entonces vi una pancarta llegando al banquillo. Detrás del banquillo había una pancarta grande que decía: nunca más nos podrán decir que ganar es lo único.
Es una cosa maravillosa. Bueno, este es el legado que dejó este equipo acá, ¿no? Y antes que termine el campeonato en Huracán, los hinchas compraron una valla publicitaria en la carretera entre Buenos Aires y Mar del Plata, antes que termine el campeonato. Y la valla publicitaria decía: gracias Huracán por tanto fútbol. Y es una cosa maravillosa también eso, ¿no? Que uno recibe ese cariño que reconforta absolutamente, ¿no?, los malos momentos. Además, en Argentina se vive el fútbol pues de una manera muy especial, ¿no? Yo creo que como en Argentina, a nivel pasional, en ningún sitio, ¿no? Sí. Sí, cuando yo, el año pasado estuve en Huracán, me agasajaron también en un partido previo a jugar con River. Yo fui a la cancha como espectador y me hicieron entrar a la cancha, me dieron una plaqueta y la hinchada me recibió con una ovación que duró no sé cuánto tiempo, pero que me puso el corazón en la boca. Tuve que dominar la emoción porque fue tremendo, fue tremendo. Y ya te digo, bueno, esas son cosas que uno recoge. Y también pasé malos momentos, por supuesto, de quedarme en un vestuario en Argentina hasta las 2 de la mañana, porque habíamos perdido y la gente no nos dejaba ir también. Pero bueno, todo eso es parte de cómo se vive el fútbol en Argentina, ¿no? Bueno, Ángel, si quieres, para ir terminando ya, así unas pequeñas cuestiones en cuanto a la actualidad, que me gustaría saber tu opinión, sobre todo respecto al fútbol español. Bueno, yendo al Barça, bueno, hace poco Xavi ha dicho que no va a continuar. El Barça, la verdad es que este año no anda muy bien, ¿no? No es el Barça del año pasado. ¿Crees que, claro, la gente focaliza, ¿no?, la culpa en el entrenador, en Xavi, hasta el punto de que él, pues bueno, al final ha decidido no continuar? ¿Crees que la culpa realmente es de Xavi o crees que es más a nivel del club? Bueno, es difícil opinar de afuera, ¿no? Porque eso hay que conocerlo, los pormenores, pero nunca es la culpa de alguien solamente. Cuando las cosas salen mal, es porque se hicieron mal, sobre todo desde el punto de vista de la institución. Entonces, cuando las cosas se hacen mal, el Barcelona, no voy a nombrar a ningún jugador, pero el Barcelona ha comprado jugadores en los últimos tiempos que nada tienen que ver con el estilo del Barcelona. Es decir, bueno, pues, han hecho distintas cosas que están mal hechas. Y bueno, y eso trae consecuencias. Entonces, yo no puedo culpar a alguien en especial, y mucho menos al entrenador. Porque además, el Barcelona salió campeón en la temporada pasada. Tampoco es para decir de un equipo que salió campeón, no hay ningún tipo de paciencia una temporada después. Nos pasó a nosotros en el Real Madrid. Salimos campeones y a la mitad de la temporada siguiente nos echaron. Es decir, bueno, eso ocurre porque en ese momento en el Madrid institucionalmente también era un desastre en ese momento. Y el Barcelona ahora también, yo qué sé, tiene infinidad de problemas internos. Y eso se traduce en el equipo. Por lo tanto, yo no sé quién tiene la culpa, pero desde luego Xavi no. Y bueno, y sin embargo, en la acera de enfrente, ¿no?, en el Real Madrid, pues las cosas van mejor, ¿no? Van líderes destacados, ¿no? Por fin se han despegado del Girona, del que ahora te preguntaré. En Champions, en su competición, bueno, fetiche, siguen vivos. Y bueno, y Ancelotti, pues también parecía que se iba a ir a Brasil, finalmente se va a quedar, ha renovado. Parece que todo va súper bien en el Real Madrid. ¿Crees que el Real Madrid este año puede volver a conquistar la Champions? ¿O crees que el City o alguno de estos le puede...? City además es el actual campeón, ¿no? ¿Crees que se lo puede evitar el City? ¿O ves al Real Madrid este año capacitado para volver a ganar la Champions? El Madrid siempre es candidato a ganar la Champions, a ganar cualquier cosa que juegue, porque tiene muy buenos jugadores, es una gran institución. Que siempre es candidato. Ahora, que hay otros candidatos, por supuesto, ¿no? El City es uno de ellos también. Pero el Madrid está capacitado para ganar la Champions, por supuesto que sí. Y además yo tengo un gran respeto por Ancelotti
como entrenador y también como defensor del fútbol, porque ahora está de moda poner las cámaras dentro de los vestuarios, cosa que me parece una intromisión inadmisible. El vestuario es como si fuera tu dormitorio, tu casa, tu intimidad. Pero bueno, la televisión se entromete porque paga, y parece que si paga tiene derecho a lo que sea. Y Ancelotti ha dicho, acá no entran las cámaras, y si hay una multa la pago yo, porque el vestuario es sagrado. Y eso lo dice un hombre de fútbol, y me extraña que no lo haya dicho ningún otro entrenador, por lo menos yo no lo escuché. En una de esas lo han dicho, yo no lo escuché. Entonces yo cada vez que veo una cámara dentro del vestuario, me parece, ya te digo, una intromisión en la intimidad inaceptable, entre otras cosas. Después también la televisión ahora entrevista a los jugadores cuando termina el primer tiempo, antes de que el jugador se vaya al vestuario. Otra barbaridad. El jugador necesita en ese momento calma, irse al vestuario porque está en medio de un partido. Y yo no he visto a ningún jugador del Madrid, no sé si lo han hecho, pero no lo he visto aceptar una entrevista de esa naturaleza. Y yo supongo que eso es lo que transmite Ancelotti, que es un hombre de fútbol de la cabeza a los pies y que defiende ese tipo de cosas que son importantísimas, ¿no? Además del juego. Además de Ancelotti ha ganado, donde estuvo ha ganado campeonatos. Le falta ganar un torneo de mus en no sé dónde, en algún bar de Móstoles. Después ganó todo Ancelotti. Y los equipos juegan bien, el Real Madrid está jugando bien últimamente. Además acertó en la compra de Bellingham, que es un jugadorazo, un jugador de esos enormes, a nivel de Modric, a nivel de Kroos, a nivel de los grandes cracks que han pasado por el Madrid, ¿no? Y bueno, y de un fichaje aún no añorado desde hace mucho tiempo, ¿no? Como es Kylian Mbappé, otro gran jugador. ¿Crees que el Real Madrid está teniendo demasiada paciencia con el culebrón Mbappé? ¿Crees que quizás debería ya de, si no lo ficha este año, decir hasta aquí? Oh, yo no soy quien para decir eso, pero yo como hombre de fútbol, como simpatizante del fútbol, es el negocio que está metido en todo. El negocio se introdujo en el fútbol y lo acaparó. Entonces, ahí hay cuestiones que uno no maneja. No son cuestiones futbolísticas, hay cuestiones de una empresa con otra empresa, con este, con otro, qué sé yo, con un fondo. Vete tú a saber lo que hay detrás de toda esta historia. Entonces, yo no, ahí no opino, porque de negocio no sé nada, y yo creo que el negocio no tendría que entrometerse, no tendría que gobernar el fútbol como lo gobierna. Pero es así, lo gobierna. Y entonces cada vez peor. Por ejemplo, ahora se les ocurrió hacer una tarjeta azul y cosas delirantes, ¿no? Como el VAR, o como introducir la tecnología que no tiene nada que ver con el fútbol. Pero bueno, lo introducen porque todo es un negocio, un gran negocio. ¿Y crees que quizás ese empeño o esa, me debería decir, obsesión con Mbappé, quizás buscar otro tipo de jugador, por ejemplo, Haaland, ¿no? A lo mejor Haaland es más lo que el Madrid necesita, ¿no? Después de haberse ido Benzema, ¿no? Ese tipo de un jugador más goleador, ¿no? Más killer, ¿no? Yo creo que Mbappé es un crack. Y el Madrid es uno de los grandes equipos del mundo, históricamente. Yo creo que si viene Mbappé, estaría en su sitio. Porque es un crack. Para mí Mbappé tiene todas las condiciones de que se necesitan para ser un crack. Es rápido, es hábil, es potente, es goleador, utiliza las dos piernas, juega en distintos lugares. Es un jugador descomunal. Y si a ti te dieran a elegir entre Haaland, tienes que quedarte con uno y fichar a uno. Entre Haaland y Mbappé, ¿con quién te quedas? Según la necesidad del equipo. Según qué necesito, porque son dos grandes jugadores. Yo creo que Mbappé es más jugador que Haaland. Haaland es goleador. Es, digamos que está más cerca de Cristiano Ronaldo. En cambio, Mbappé tiene de Cristiano Ronaldo y de Messi. Tiene las dos. Yo creo que individualmente es muy difícil elegir un jugador. Pero si lo separan, evidentemente es más jugador Mbappé que Haaland. Ahora, estamos hablando de Haaland
que hace 50 goles por temporada y que eso no se discute, ¿no? Eso no, eso es algo excepcional, ¿no? ¿Y qué te parece la temporada? ¿Te ha sorprendido para bien la temporada del Girona? Ah, sí, muy bien, muy bien. Otra demostración que se puede jugar bien al fútbol con jugadores normales, digamos, sin grandes figuras, sin grandes estrellas, sin grandes cracks. ¿Se puede jugar bien? No, muy bien se puede jugar, como juega el Girona y como jugó el Rayo Vallecano la temporada pasada, que jugó muy buen fútbol y además, jugando bien al fútbol, con jugadores normales, se pueden conseguir resultados. Eso se demuestra una vez más. Porque cuando tú hablas de jugar bien, te dicen, bueno, pero hay que tener los jugadores que tiene el Madrid o que tiene qué sé yo quién. El City mismo. El City no tiene grandes cracks. Tiene muy buenos jugadores, por supuesto. Pero no tiene grandes cracks y juega muy bien al fútbol. Igual que el Arsenal, que juegan muy bien al fútbol. Bueno, y algún otro que en este momento se me escapa. Bueno, el equipo que dirige Xavi Alonso, que juega muy bien al fútbol también. El Bayern Leverkusen. Eso es. Bueno, y el Girona juega muy bien al fútbol. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, no se sabe porque a veces una gran idea como tiene el Girona, sin grandes jugadores, no es fácil ganar campeonatos. Y a veces se ganan campeonatos con una idea mediocre, pero con grandes jugadores. Es decir, eso, para mí la prioridad son los jugadores. Pero cerebro, y cada vez que juega el Girona, yo lo miro igual que Las Palmas, que juega bien al fútbol. Entonces a mí me gusta ver esos equipos jugando al fútbol, ¿no? ¿Qué crees que le ha pasado al Rayo este año? Tan diferente de este año al anterior, el cambio de entrenador, que ha incluido, ¿no? Y la ola por Francisco. Sí, sí. El cambio de entrenador, claro que incide, pero después no sé, porque hay que estar ahí, hay que saber los pormenores, ¿no? Que yo los desconozco. Evidentemente no juega el Rayo Vallecano como jugaba la temporada pasada. Pero bueno, hasta ahí puedo decir yo porque más no conozco. Y como todos los que estamos en Madrid y nos gusta el fútbol, todos somos un poquito hinchas del Rayo Vallecano, ¿no? Y queremos que gane. Bueno, y otro equipo que también lo está haciendo, a pesar de las adversidades, bien, me gustaría preguntarte por él porque, bueno, nosotros vivimos, somos de Valencia y vivimos en Valencia y, bueno, somos del Valencia. El Valencia lo está haciendo bastante bien, a pesar de estas adversidades sí. Que está teniendo con Peter Lim, con la propiedad. El año pasado peleaba por el descenso y, sin embargo, este año el Pipo Baraja ha sabido, pues bueno, poner las cosas en su sitio y este año las cosas parece que dentro de lo que cabe no van mal del todo. ¿Qué te parece el trabajo de Baraja? No. Bueno, mucho no lo he seguido el Valencia, pero efectivamente es así. Además, cuando asumió Pipo Baraja, era como subirse al Titanic cuando se está hundiendo. Y bueno, y lo reflotó y lo sacó, cosa que es muy difícil, porque es un equipo grande, con mucha exigencia, y estando ahí con la soga al cuello, no es sencillo manejar esa situación. Y la manejó muy bien, la condujo muy bien, y bueno, el Valencia está ahora en una posición desahogada, cosa que parecía muy difícil, ¿no? Teniendo además en la institución el descalabro que tiene, ¿no? Que institucionalmente, no, digamos que no hay ninguna tranquilidad desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, un Valencia que imagino que tú tendrás algo de cariño, ¿no? Al Valencia porque, es una cuna auténtica de compatriotas tuyos, porque han jugado grandes argentinos allí, Aymar, Kili, Piojo, el Flaco Pellegrino, el Ratón Ayala, sí. Bueno, menudo equipazo, ¿no? Adorno también, hace mucho tiempo. Sí, no, por supuesto. Sobre todo Mario Kempes, que fue una cosa extraordinaria. Mario. Es uno de los grandísimos jugadores del fútbol argentino, que también está infravalorado. Yo creo que está a la altura de los grandes cracks de Argentina de todos los tiempos, Mario Kempes, ¿no? Y en el Valencia, sin embargo, sí que es una persona valorada y querida. Bueno, eso a veces ocurre. También Luis Suárez, el español, fue siempre mucho más valorado en Italia que en España. Y sin embargo, fue un jugador extraordinario también, ¿no? Pero bueno, sí, el Valencia, por supuesto, ha tenido muchísimos argentinos. Y todos los argentinos, o por lo menos casi todos los que pasaron por ahí,
le ha ido bien, así que eso también es un detalle más para tener en cuenta. Y lo que decías de Luis Suárez es cierto, además es un jugador que se ganó un Balón de Oro, eso se dice, claro, pronto. Un jugador extraordinario fue, en su tiempo fue un jugador extraordinario. Jugó en el Barcelona, el Deportivo La Coruña, jugó en el Inter, donde cosechó grandes triunfos también, en el Inter, ¿no? Bueno, ya para despedir, me quería terminar pues con tu Argentina, ¿no? Que es la actual campeona del mundo, recientemente en ese Mundial de Qatar. Preguntarte, ¿cómo lo viviste ese Mundial de Qatar? Esa dupla Messi jugando y Scaloni, Aymar y compañía en el banquillo, ¿no? ¿Cómo viste el Mundial? Empezó complicado, ¿no? Pero al final, también el Dibu, un gran Mundial, ¿no? Final feliz, ¿no? Yo veo en esta Argentina muchas similitudes a la España campeona en Sudáfrica, en 2010, en San Petersburgo, ¿no? Empezaron parecido, sufrieron también mucho en algún partido, ganando por la mínima o en los penales inclusive. ¿Cómo viste el Mundial? Y si realmente tú también piensas como yo, ¿ves similitudes a aquella España campeón? Bueno, primero te digo que nombraste a Aymar, que fue otro de los grandes jugadores que tuvo el Valencia. Un jugador extraordinario. A mí me encantaba verlo jugar a Aymar. Argentina empezó mal, siguió titubeante. Con México estuvo ahí a punto de sucumbir y después fue mejorando. Después jugó muy bien con Croacia, jugó bien con Holanda y jugó un primer tiempo, una hora, más del primer tiempo, una hora y pico, un fútbol buenísimo en el partido final, en el partido decisivo, que lo borró a Francia del mapa, lo borró del partido, que solamente lo sostuvo, ahí está, la capacidad, el talento de Mbappé, ¿no? Y después se salvó Argentina en la última jugada, con el arquero, con Dibu, que ahí tuvo similitud a Casillas, con Holanda, no sé si te acuerdas. Sí, que sí. Con la pierna sacó un gol hecho de Holanda, y Dibu también, con la pierna sacó un gol hecho de Francia en la última jugada. Y terminó jugando muy bien y siendo destacado, digamos. Yo creo que fue el mejor jugador, el mejor equipo del Mundial, ¿no? Sí, es que fueron muchas similitudes, no solamente esa jugada de Dibu muy similar a la de Casillas, ¿no? Sino también España, que bueno, que era una gran selección, ¿no? En aquella época, con Xavi, con Iniesta, con Ramos, bueno, con Piqué, bueno, con el propio Iker. Yo creo que esta selección estuvo un escalón un poquito más abajo que esa de España, ¿no? Esa de España fue excepcional. Fue una cosa. Sí, pero España también empezó perdiendo, al igual que Argentina, con Suiza. Sí, pero jugando muy bien al fútbol, a veces se pierde, no se ganan todos los partidos, pero era un equipo que tenía 7 u 8 jugadores del Barcelona, no me acuerdo cuántos exactamente, pero tenía una enorme mayoría, quiere decir que ya tenía un funcionamiento. Igual que Alemania, que tenía también, cuando salió campeón, jugadores del Bayern Múnich, eso ayuda muchísimo. Porque tienen un funcionamiento ya de consolidado, ¿no? Y España, bueno, además de tener grandísimos jugadores, que es muy difícil de reemplazar, Iniesta, Xavi, Busquets, Xavi Alonso. También estaba David Villa, Puyol. Sí, Puyol, Piqué. No, tenía un equipo extraordinario. Y además España coincidió, se anunció muy bien, como tú dices, del Barça, probablemente el mejor Barça de la historia, y yo creo que fue al final paralelo, ¿no? La mejor España de la historia. Pues yo no sé si de la historia, porque cuando uno habla de la historia, uno está limitado a la historia que uno vio. Pero de lo que yo vi, es el mejor Barça, y de lo que yo vi, es el mejor España, sin duda. No solamente el mejor Barça de la historia, sino que fue, de los equipos que yo vi, fue el mejor equipo que yo vi en mi vida. Ese Barcelona. Y eso no quiere decir que estoy menoscabando a grandes equipos que vi, grandes selecciones o grandes equipos que vi, ¿no? Y España igual, eso no quiere decir que
que yo desprecie a Brasil del 82, a Brasil del 70, a Holanda del 74. No lo desprecio. Pero esa selección, para mí, era mejor. O me gustaba más. No sé si era mejor, porque eso no se puede saber. Pero sí que me gustaba más. Y el equipo que más me gustó a mí, de todos los que vi en mi vida, fue ese Barcelona, que fue, era una maravilla. Varios viajes hice a Barcelona para verlo en vivo, ¿no? Porque era maravilloso. Y vi cuando le ganaron 4-0 al Arsenal, en el Camp Nou, con 4 goles de Messi. Ese día estuve yo en el Camp Nou, y se me saltaban las lágrimas de emoción de ver lo que hizo Messi ese partido, lo que hicieron todos. Porque el Arsenal hizo un gran partido, pero claro, Messi era imposible. Messi dentro de ese equipo era imposible de controlar, ¿no? Sí. Juntamos al mejor jugador del mundo con bueno, pues prácticamente la España de mejor de campeona del mundo, pues al final se junta el pan con la de comer, ¿no? Iniesta, un elenco. Iniesta, lo que jugaba Iniesta, por favor, lo que jugaba Xavi, Busquets, era una cosa maravillosa, David Villa, era algo extraordinario, algo maravilloso, que bueno, que uno tuvo la suerte de compartir y de ver, ¿no? Bueno, sí, nos hicieron disfrutar mucho, al igual que nos has hecho disfrutar mucho esta tarde, Ángel, a nosotros, ha sido un placer que hayas estado aquí dialogando con nosotros, repasando tiempos pasados y presentes, y bueno, solo me queda que darte las gracias y bueno, y desearte la mayor de las suertes en tus proyectos. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer para mí también hablar de fútbol, porque lo primero que me gustaba era jugar al fútbol, y lo que más me gusta, bueno, ya pasó el tiempo. Después entrenar, también ya pasó el tiempo. Después comentar, porque en algún momento estuve comentando, ya pasó el tiempo, y ahora me gusta hablar de fútbol, así que te agradezco mucho que me hayas hecho hablar de fútbol. Un abrazo grande, gracias. Bueno, pero también eres escritor, y imagino que también sigues disfrutando de eso, ¿no? Bueno, escritor, yo, es un título muy grande, me queda grande esa palabra, pero escribo, sí, escribo cosas que bueno, que me gusta recordar o que me gusta decir, eso es nada más, pero escritor ya, eso es demasiado. Pues bueno, pues suerte en aquello que disfrutes, ya sea dialogando o sea escribiendo, y nada, un fuerte abrazo, Ángel, un placer conocerte. Bueno, muchas gracias, un abrazo, adiós. Hasta pronto, adiós.